amigos, soy el piloto Luis Enrique López de la categoría S1, soy campeón del 2012. Estamos en mi primer carrera de la temporada, a pesar de que ya corrió una de las fechas. No pudo asistir por otros problemas, pero bueno, apenas voy a rodar otra vez con mis compañeros de carrera, a ver cómo nos va, es el primer entreno. Hola, soy Aldo Rovirosa de la categoría S1 del Nacional de Supermoto. Esta es una carrera difícil aquí en León, Guanajuato, ya que la pista cuenta con varias secciones de tierra y a mí lo que me gusta más es el pavimento, pero bueno, esperamos hacer una buena actuación en la carrera. La carrera pasada me fue muy bien porque en mi primer carrera de S1 obtuve un podium, el tercer lugar, y pues esperamos siempre estar en los primeros 5 lugares y poder obtener un podium al final de esta carrera y de todas las del año, para tener una buena actuación en este estreno de categoría que tengo, que es Expertos S1, y pues con unos rivales muy fuertes y siguiéndole echando ganas a los entrenamientos, y pues vamos con todo. Soy Alberto Rovirosa del equipo Móvil 1 y nos fue muy bien en esta segunda fecha del Campeonato de Supermoto México, y agradezco a mi equipo Móvil 1 que nos ha apoyado mucho en estas carreras. En la segunda carrera no nos fue tan bien como en la primera, pero hay que continuar sumando puntos. Soy Aldo Rovirosa de la categoría S1. Ayer tuvimos una gran carrera, pero lamentablemente tuve un incidente con un compañero que nos alcanzamos a tocar y eso me atrasó varios lugares, por lo cual no pude volver a recuperar lugares, quedando en la quinta posición. Pero fue una carrera buena, divertida y pues haciendo puntos principalmente para el campeonato. Yeah.
amigos, soy el piloto Luis Enrique López de la categoría S1 del Supermoto Mexicano. Estamos finalizando la segunda fecha de León, Guanajuato en conjunto del WRC. El día viernes no pudimos entrenar por falta de tiempo. Nos esperamos hasta el día sábado para reconocer la pista. No pudimos calificar. Arrancamos conforme la tabla general. Me tocó arrancar hasta atrás porque no corrí la primera fecha. Me fui remontando poco a poco en la carrera del día sábado hasta colocarme en la segunda posición. Así finalizamos. Fue muy, muy buen lugar. Hoy domingo arranqué en segundo. Problemas de la arrancada me coloqué en tercero. Y con calma fuimos rebasando hasta estar en primera posición y así finalizar. En la general quedé primero. Estamos muy contentos. Quiero agradecer mucho a mi patrocinador Móvil 1, a mis amigos, a mi familia en especial, y a seguirnos preparando para las siguientes carreras. Hoy en la segunda carrera fue también una carrera muy reñida. Iba muy pegado al grupo principal, pero me pasé en una curva y esto me retrasó bastante, lo cual ya no me dejó poder quedar en posibilidad de podium. Y pues ni modo, nada más a sumar puntos para esta carrera y esperando que nos vaya mejor en las siguientes.